¿Tú sabes la hora que fue, hermano? ¿Tú sabes la hora que fue, hermano, el incendio? ¿A qué hora fue el incendio? A las 6 de la mañana. ¿Qué había aquí? No, ahí yo vivía en esa casa. ¿Usted vivía ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, amor, yo me fui a las 4 de la mañana para mi trabajo. Yo trabajo en el ayuntamiento. Yo dejé los niños míos durmiendo, ¿tú me entiendes? Y entonces se encendió unos alambres de atrás, y ahí que estaban quemando, unos viciosos, comenzaron a incendiar eso. Ok. ¿Cuántas familias viven aquí? ¿Vivían? Cuatro. Yo, mi esposo y los dos niños. ¿Y las otras personas estaban dentro en ese momento, cuando el incendio? ¿Eh? ¿Estaban dentro las otras personas que habló? Sí, mi esposo y los dos niños estaban durmiendo. Ok. ¿Cómo le llaman a esto por aquí? Los pedajes ya. ¿Se quemó todo? Sí. La mamá me quedé con la ropa de arriba y los niños también. ¿El nombre tuyo cuál es? Angelis Teresa Abreu. Necesito que me den una ayuda, aunque sea, para poder sobrevivir con todo lo que me ha pasado. A la gobernadora y la autoridad, ¿verdad que sí que te ayude? Se le quemó todo. ¿Cómo fue, mi hermano? Esa pobre mujer se le quemó todo. No quedó sin nada. Con la ropita que tenía arriba, porque ella trabaja ahí, cuando estaba trabajando, fue que se le quemó en la casa. Ok, y no se sabe más o menos qué fue lo que pasó. Puede ser que sea un cortocircuito, fue. Ok. Ya usted sabe. ¿Cuántas familias era que vivían ahí? Ellos vivían como tres familias, porque era grande, era hasta allá atrás. Ok. Ya, ¿el nombre suyo cuál es, mi hermano? Raimundo Núñez. Está bien, muchas gracias, hermano mío. Ahí tiene que venir después. Sí. Algo. La viene.